Por favor, suba a ver si mis hijas están listas. Las avisó de que esta noche iríamos al teatro, ¿verdad? Sí, se lo recordé esta tarde, estando las tres en la sala de estar. Gracias. Sé que no me lo ha preguntado, pero no está de más que sepa que la noticia no les hizo especial ilusión. O eso me pareció. Después de lo que ha pasado en esta casa, no me extraña. Pero razón de más para ir al teatro. Nos vendrá bien a todos. Tal vez cuando volvamos estemos todos más tranquilos y de mejor talante. Como siempre, sus intenciones son inmejorables. Que salga como usted quiera ya es otro cantar. Más dudas sobre el acierto de mis decisiones. Cuando no quiera saber mi opinión, no tiene más que decírmelo. Manuela. No se ponga usted también en mi contra. Aprecio todo lo que hace por esta familia. Y para mí sus opiniones son impagables, pero tendrá que perdonarme si alguna vez no las tomo en cuenta. Usted tiene la última palabra y así ha de ser. De sobra lo sé. En cuanto a tomarla con usted, nunca lo haría. Subiré a ver si están listas sus hijas. Lo lamento, don Ignacio, pero sus hijas no bajarán. ¿Cómo dice? Que no irán con usted al teatro. Saben que podría obligarlas. Podría, desde luego. Pero tal y como están las cosas, me parece que es lo último que debería hacer.